Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Partícipe de la redención, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían, respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: «Vosotros sois responsables de lo que os ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos. Aclama al Señor tierra entera, aclama al Señor tierra entera. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aclama al Señor tierra entera. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Aclama al Señor tierra entera. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad. Vitorea, tocad. Aclama al Señor tierra entera. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? ¿Y eso de que me voy con el Padre? Y se preguntaba: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: están discutiendo de eso que les he dicho, dentro de poco ya no me verán, pero más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes,
pero esa alegría se convertirá en esa tristeza, se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos, compañeros sacerdotes, nos hemos reunido en esta tarde, en esta hermosa iglesia basílica de la Villa Mariana de Teror, capital espiritual de esta isla Gran Canaria, para participar en esta bajada extraordinaria de la imagen de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, de su camarín, antesala de esa otra gran bajada que tendrá lugar, Dios mediante, este sábado, en la que, con motivo del centenario de la declaración de la Virgen del Pino como patrona principal de nuestra querida diócesis de Canarias, esta bella imagen de nuestra madre, la Virgen del Pino, se pondrá en camino hacia la catedral, la iglesia madre de nuestra diócesis. En efecto, el pasado abril se cumplía 100 años de la firma del rescripto pontificio por el que el Papa San Pío X declaraba a la Virgen del Pino, venerada en Teror, como patrona principal de la diócesis de Canarias. La dicha de aquella efeméride quedaba poéticamente reflejada en el himno compuesto para tal ocasión y que aún hoy cantamos y que dice así: Salve Virgen gloriosa del Pino, del Canario solar protectora, junto a tu dulce manto, oh Virgen celestial, Canarias hoy acude de júbilo inundada al verte proclamada patrona principal. 100 años después, queridos hermanos, seguimos acudiendo, inundados de júbilo, a ver a la Virgen del Pino, sintiéndonos orgullosos de tenerla como madre y protectora de nuestra diócesis y en particular de nuestra isla de Gran Canaria y de cuantos en ella hemos sido criados, a la sombra de su manto protector, aprendiendo a llamarla y sobre todo a sentirla como madre buena, madre de consuelo, madre de ternura. Nuestros padres, nuestras madres, nos enseñaron a venir a Teror, a invocar a la Virgen del Pino, a mirarla a los ojos, a presentarle nuestras súplicas, nuestras peticiones, que ella, madre sonriente, siempre nos escucha. Curiosamente, o quizás deberíamos decir providencialmente, celebramos esta bajada de la imagen de la Virgen del Pino de su camarín hoy jueves, 40 días después de la gloriosa resurrección del Señor, día, por tanto, de la Ascensión, aunque su celebración litúrgica haya sido trasladada al domingo sucesivo, y por eso nosotros la celebraremos el próximo domingo. La Ascensión, cuando el Señor resucitado, después de haberse aparecido a los discípulos y de hablarles del reino de Dios, fue levantado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Aquellos discípulos elevaron su mirada para ver al Señor que partía y ascendía. Nosotros hoy la elevamos al camarín de la Virgen para ver a María, nuestra Madre, que desciende y se hace presente en medio de nosotros, en medio de su pueblo, que la venera como Madre. Si hasta no hace muchos años se decía que 3 jueves hay en el año que brillan más que el sol, Corpus Christi, Jueves Santo y el Día de la Ascensión, hoy en esta celebración podemos hacernos eco de otra copla, una copla canaria que dice: ¿Qué es aquello que relumbra en la plaza de Teror? Nuestra Señora del Pino, que relumbra más que el sol. En el Evangelio que se nos acaba de proclamar, hermanos, hemos escuchado un fragmento de los llamados discursos de despedida de Jesús. Esas palabras que Jesús
dirigió a los suyos antes de padecer y morir, invitándoles a mantener viva la esperanza para que ante los trágicos acontecimientos que se avecinaban, no se desanimaran, no tiraran la toalla y se dejaran llevar por el desaliento de sentirse frustrados o decepcionados en sus expectativas. Jesús les anuncia, les anticipa lo que está por ocurrir, su partida. Dentro de un poco ya no me verán, decía el Señor, y esto, como era de esperar, será motivo de tristeza. Ustedes llorarán y se lamentarán, les asegura Jesús a los discípulos. También nosotros lo sabemos por experiencia personal. Las despedidas, especialmente de personas queridas, siempre son tristes, pues nos dejan con esa duda de saber si volveremos a verla nuevamente. Pero al mismo tiempo, el Señor, en sus palabras, deja entrever que su partida y la tristeza de sus discípulos no serán para siempre. Hay un motivo para esperar, para mantener la ilusión, porque el desenlace tendrá un final feliz, podríamos decir. Jesús anticipa a sus discípulos, diríamos con el lenguaje de los medios de comunicación social actuales, una exclusiva mundial, sensacional, digna de titulares y de primeras páginas. Sí, Él se va, pero es solo por un poco, porque otro poco después los discípulos volverán a verlo nuevamente y entonces la tristeza se convertirá en alegría. En efecto, uno de los dones que nos trae el Espíritu Santo, enviado por Cristo resucitado, es el don de la alegría, un don, un regalo del que estamos todos, quien más, quien menos, necesitamos. Vivimos en un mundo muy hermoso, creado bueno por Dios. Los distintos paisajes de nuestra geografía Gran Canaria, tan variados entre sí, así nos lo confirman. Tenemos además la dicha de haber sido creados a imagen de Dios, de ser hijos e hijas de Dios por el bautismo, de disfrutar del don de la vida, de compartir esta, la vida, con la familia y con los amigos, con esa alegría que caracteriza al canario, que nos caracteriza, siempre acogedores y deseosos de hacer fiesta. Sin embargo, muchas veces no es así, lo sabemos, y nos sentimos más identificados con las palabras de esa oración que es la salve. Parece que más que ser hijos de Dios o el Espíritu, seguimos siendo hijos de Eva, que en vez de estar alegres porque el Señor ha estado grande con nosotros y por las cosas grandes que Dios ha hecho en nosotros, como hizo en María, nosotros vivimos suspirando, gimiendo y llorando. Y que en lugar de vivir confiados de la mano de Jesús, nuestro buen pastor, que nos hace recostar en verdes praderas, nuestra vida transcurre más bien en un valle de lágrimas. Los motivos de esta situación de tristeza por la que está pasando gran parte de nuestra sociedad e incluso nuestra misma diócesis, se debe, según afirma nuestro obispo, en la carta pastoral publicada con motivo de la bajada de la Virgen del Pino, a tres impactos que marcan este momento. El primer impacto es el impacto de la crisis económica, la crisis social, que nos enfrenta al paro y a la precariedad excluyentes. El segundo impacto, afirma el señor obispo, es el impacto de la secularización, con la consiguiente pérdida de las referencias creyentes. En nuestra sociedad, muchas veces no sabemos si se cree, si aún Dios significa algo, si aún Dios tiene una palabra que decir a nuestra sociedad, o por el contrario, como muchos quieren, queda relegado a las iglesias, a las sacristías, a la esfera privada. Y por último está el impacto de la desertificación espiritual, sí, hermanos, el impacto de ese desierto espiritual en que nosotros, los cristianos, los miembros de la Iglesia, podemos vivir. Ese desierto, dice el señor obispo, que metiéndose en el corazón de nosotros,
también de los creyentes, de los agentes de pastoral e incluso de los sacerdotes, hace que cunda el desánimo, el cansancio, la falta de entusiasmo en la vida cristiana y ante las tareas de la evangelización. Ante esta situación de tristeza, tenemos que escuchar una vez más las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, que nos dice: la tristeza de ustedes se convertirá en alegría. Pero esto, hermanos, no sucederá en los discípulos ni en nosotros de forma automática, sino que es la consecuencia de volver a ver a Jesús, pero ahora resucitado, de sentir su presencia viva en medio de la comunidad cristiana en su nombre reunida como nosotros ahora. Si nosotros nos abrimos personal, cada uno de nosotros, y comunitariamente nuestras parroquias, nuestra diócesis, a esta gracia del encuentro con Cristo resucitado, realmente vivo y presente en el sacramento de la Eucaristía, sentiremos que su palabra y su cuerpo son alimentos para nuestro camino, para nuestro peregrinar en esta vida, que nos fortalece y nos llena de alegría, de la verdadera alegría que nace del corazón que está unido al Señor en el Espíritu. Entonces, hermanos, solo entonces seremos capaces de llevar Jesús a los demás, de anunciar la alegría del Evangelio, como nos pide nuestro querido Papa Francisco. En María, a la que como Gran Canarios nos dirigimos con cariño y amor, con sentimiento, con ternura, en su advocación de la Virgen del Pino, en María, digo, encontramos un ejemplo a seguir en este alegre anuncio del Evangelio. Así lo podemos contemplar en el relato de la visitación de María a su parienta Isabel, texto a todos conocidos, y texto en el que está además de trasfondo en esta bajada de la Virgen del Pino a nuestra catedral, como lo atestigua tanto el lema de la misma: María se puso en camino, que vemos en los carteles y programas, así también como la carta pastoral de nuestro obispo, titulada Nuestra Señora de la Prontitud, expresión tomada de la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio del Papa Francisco. El evangelista Lucas, en este relato de la visitación, nos dice que María, tras haber recibido el anuncio del ángel de que iba a ser la madre del Señor, al que ella responde, como sabemos, con total disponibilidad, llamándose a sí misma esclava del Señor, María está dispuesta a hacer en ella la voluntad de Dios, y en ese momento recibe también el anuncio extraordinario de que su pariente Isabel, a pesar de su edad avanzada, esperaba también un hijo, y que estaba ya de 6 meses la que llamaban estéril. ¿Qué hace María entonces? Apenas María conoce la noticia, sigue diciendo el evangelista, se puso en camino, a toda prisa, con prontitud, para ir en ayuda de Isabel. Comentando este pasaje bíblico, el Papa emérito Benedicto XVI afirmaba que de esta forma María, que se había definido como la esclava del Señor, se hace la esclava de los hombres. Pero notemos bien, hermanos, que lo que María va a ofrecer a Isabel, lo que le lleva, no es una ayuda económica, no es una bolsa de comida, no es su disposición a servirla. María lleva a algo, es más, a alguien más valioso y más importante. María lleva a Jesús mismo, que ha sido concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Y es precisamente este encuentro con el Señor el que provoca que la criatura que Isabel llevaba en su vientre saltara de alegría, y que ella misma, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamara: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En este relato del Evangelio de Lucas nos encontramos así, continúa diciendo el Papa Benedicto XVI, en el corazón y en el culmen de la misión evangelizadora de la Iglesia. Este es el significado más verdadero y objetivo, más genuino
de todo camino misionero y por tanto el camino nuestro como bautizados, como discípulos. Es el camino de dar a los hombres el Evangelio vivo y personal, que es el propio Señor Jesús, y comunicar y dar a Jesús, como atestigua Isabel, llena el corazón de alegría. Sí, hermanos, comunicar a Jesús, llevar a Jesús a los demás, no solo llena de alegría a los demás, sino a nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestro interior, porque Jesús es el verdadero y único tesoro que nosotros tenemos para dar a la humanidad. De Él sienten profunda nostalgia los hombres y mujeres de nuestro tiempo, incluso cuando parecen ignorarlo o rechazarlo. De Él, de Jesús, tienen también gran necesidad la sociedad en que vivimos, y también, añadiría yo, nuestro pueblo canario, y en concreto, quienes formamos nuestra diócesis, pastores y fieles, todos tenemos necesidad de Jesús, del cambio de vida que nos trae Jesús. Esta actitud de María, de salir de sí, olvidándose de sí, tras recibir el asombroso anuncio de que sería la madre del Señor, de ponerse en camino, y no de cualquier modo, sino a prisa, llevando a Jesús a los demás, hace de ella, de María, un modelo eclesial para la evangelización, afirma el Papa Francisco, para esa nueva evangelización tan necesaria. Es necesario salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias, dice el Papa Francisco, que necesitan la luz del Evangelio. El apóstol Pablo, escuchamos en la primera lectura, también es capaz de salir también a las nos haga redescubrir la fe como sentido de nuestra vida, que da plenitud a la misma y que nos hace vivir alegres, acogiendo a María, que nos trae consigo a Jesús, y que nos dice, como dijo a los sirvientes durante las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Sí, hermanos y hermanas, hagamos lo que Él, Jesús, nos dice, y así, solo así, nuestra tristeza se convertirá en alegría, nuestra soledad en compañía. Permítame concluir con estas hermosas palabras extraídas de la oración que el Papa Francisco dirige a María al final de su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, y que hoy nosotros dirigimos a nuestra Madre, la Virgen del Pino. María, estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Que así sea. Es una esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. Por la Santa Iglesia de Dios, por nuestra diócesis de Canarias, para que viva siempre el sí de María a la palabra de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco y por todos los pastores de la Iglesia, para que, confirmados en la fe, puedan guiar al pueblo cristiano por el camino de los mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, y por los que aspiran al apostolado, para que en las dificultades se sientan siempre asistidos por María, como Juan al pie de la cruz, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que sufren, por los marginados, por los pobres de pan y de verdad, para que llegue a ellos el mensaje de la salvación y vean en María, reina elevada al cielo y glorificada, un signo de esperanza cierta, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la bajada de la imagen de nuestra Madre del Pino a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria aliente la fe y la solidaridad en el pueblo de Dios y en toda la sociedad canaria,
roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el mundo entero, por nosotros aquí reunidos, para que por intercesión de María, Reina de los Apóstoles, se apresure en todas las culturas y personas la instauración del Reino de Cristo, Maestro, Camino, Verdad y Vida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones por mediación de María, la Virgen del Pino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Oh, sana, oh, sana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a la perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos, los difuntos de la parroquia. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora del Pino, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El 2013. De lectura del decreto de nuestro obispo en el que decía algo así: cumplido los 100 años de patrona de la diócesis de Canarias, la madre del Pino, como nos recordaba bien el padre predicador en su homilía, Pío X otorga el rescripto nombrando la patrona de la diócesis de Canarias. Nuestro obispo decreta que la Virgen en el mes de mayo aproximadamente baje a la capital, baje a Las Palmas, a la catedral. A lo largo de estos meses, de diversas formas, de diversas maneras, se ha estado preparando con esmero y con cariño esta hermosa bajada. Pero para poderla bajar a Las Palmas es necesario que ella baje de su camarín. Esta bajada extraordinaria, desde su camarín a un trono algo especial. Alguien se burlaba estos días o se reía un poco cuando yo decía: ciertamente se había tuneado un coche, sobre ese coche tuneado se colocaría el trono de nuestra Madre del Pino y en ese coche bajaría hasta la catedral donde permanecerá durante 15 días. Y nosotros aquí, en este santuario mariano de Teror, le acogemos porque ella viene a nuestro encuentro, viene a nuestros corazones, viene en definitiva a nuestra búsqueda. Viene a nuestra búsqueda porque quiere depositar en nuestras manos la alegría de su Hijo, la alegría del Evangelio. Acojámosle pues en esta bajada y acogiendo a su Hijo en nuestro corazón, prontitud y con prontitud nos pongamos también en camino a llevarlo allí donde sea necesaria su presencia. Con estos deseos y sentimientos comenzamos la bajada del Padre del Pino desde su camarín. Thank you.
Gloria,
Y en ti no es el fruto de tu vientre.
nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y de cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.